Jesús, que dius, oh, se pot convertir en càncer, se podria haver convertit, però s'ha tratat, i l'únic que quedaria per acabar de nugar-ho tot seria les visites al dermatòleg, perquè les persones que tenen queratosis actínica o queratosis solar solen tindre tendència a repetir. Saludem a Esther de Villarreal. Molt bon dia, Esther. Hola, bon dia. Endavant de la seva consulta. Pues mire, la meva consulta era la següent. La meva filla té 12 anys i té molt d'acné. Uh-huh. I l'han portat al pediatre i m'ha dit que no li ficarem res, ni ninguna cremeta, ni res de res. Uh-huh. Però ella continua en l'acné, sobretot així damunt a la front. I sobretot en el cap té molta caspa i és grassa i no n'hi ha manera de poder-li la llevar. M'han donat un xampú que se diu Seviprox, però no podem llevar-li-ho. Entonces, volguera saber què podria fer per evitar tot això. Esther, com està vostè, jo també li afegiria una pregunta al doctor. Tot això que té la xiqueta d'Esther, la caspa, la grasa, l'acné, tot és el mateix? Tots són símptomes d'un trastorno hormonal que ocasiona el aumento de los andrógenos en la menarquia, es decir, a los 12 o 13 años cuando tienen la primera regla. Y todos son síntomas de un mismo fenómeno, que es un aumento de la grasa, tanto en el cuero cabelludo como en la frente, y a veces hay un pequeño, como se ve aquí, un pequeño hirsutismo, un aumento de vello, sobre todo en la zona malar. En qualsevol cas, sabem que té que veure en les hormones, en aquest cas en les hormones masculines, que també hi ha molta tranquil·litat, Esther, les dones tenim, arriba el moment de donar-li tractament. Nosaltres hem preparat unes recomanacions, sobretot per al tema eixe del cabell, que te preocupava tant. I ara parlarem un poquet del tractament de la cara. Doctor, consells per a la pell de la xiqueta? Sí, cualquier loción o jabón que arrastre la grasa, que disuelva la grasa, le va a ayudar. Con los champús de Brea, son champús que, aunque tienen un olor un poco especial, pues son muy fáciles de utilizar y arrastran y le quedan el pelo muy limpio. Las lociones de sulfato de zinc, que también tienen ese carácter seborregulador. Y una idea importante es que en estas personas, sobre todo cuando comienzan a tener estos problemas, no es malo ni hace caer más el lavarse el pelo todos los días. Es decir, es aconsejable. Vale, lavarse el cabello todos los días, que mucha gente evita hacerlo porque creo que caura más. Respecto al tratamiento en la cara. Sí, y evidentemente los granos en esa época de comienzo, cualquier loción de antibiótico le va a mejorar. O sea, que yo creo que es útil y también le va a ir muy bien ahora el sol. Tomar el sol le va muy bien para esto. Muy bien, amb protecció sempre. Esther, moltíssimes gràcies per la teva consulta. Gràcies. I estem segurs de que els consells del doctor t'han ajudat. És un altre correu electrònic, un xic de 33 anys que té molta propensió, li passa com a mi, a tindre herpes labials. Sí. Ell fa temps que pren unes pastilletes de vitamina A, un suplement vitamínic, doctor, i mos pregunta si això, ell pareix que en això està millor. Bueno, fíjate, l'herpes està producido por un virus que se acantona, se queda dormido en las raíces nerviosas, sobretot alrededor de la boca, de los labios, y periódicamente cuando hay una bajada de defensa se reactiva y produce estas ampollas que se manifiestan al principio como una sensación de quemazón, quemadura, que uno ya sabe que va a salirle el virus. La vitamina A, doctor, que era la segunda pregunta, como ¿sí o no? Cualquier alteración vírica está asociada a una baja de defensas, parece que las vitaminas van a mejorar esta situación, pero no es así, no es así. Las vitaminas no van a ser en absoluto eficaces y sí que van a ser eficaces pomadas o, y sobre todo, pastillas antivíricas. Que porten ese principio que coneguen que se anomena ciclovir. Vull que atendre esta última cridada porque es muy curiosa. Jesús de Carcaixent, al costat del meu poble. 34 anys. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Endavant la teua consulta. Mira, és que és una miqueta estrany, ¿vale? Perquè a mi lo que em passa és que me fa mal el pèl, el cabell. ¿Sabes? Y sobre todo me pasa al día siguiente de llevarme. Entonces, no sé exactamente si es porque yo siempre he tingut el cabello una miqueta greixós. Ahora mos ho diu el metge, pero la consulta la hem seleccionada porque a mí me fa mal el cabello, ¿això pot ser? Parece raro, ¿verdad? Porque pues existe y tiene un nombre, lo que sabéis que algia es dolor y cueralgia es, le llamamos, cuando estas personas tienen sensaciones extrañas y a veces dolor al tocarse el cuero cabelludo. Y no, cueralgia. Sí, y es la manifestación de que las glándulas sebáceas, cada pelo va asociado a una glándula sebácea, pues están como muy aumentadas de grasa y producen dolor. Hay una reacción en los nervios que rodean a cada pelo y dan dolor. Con lo cual, como vemos, todos los consejos
que hemos dicho antes para disminuir la grasa en la piel van a ser útiles, lavarse el pelo todos los días o ponerse lociones antiseborreicas. Bueno, doctor, como siempre, a sentar ahora, pero donando soluciones y resolviendo muchísimas quejas. Doctor Guillén, también está vostè a gusto, ¿verdad? Sí, muy bien, muchas gracias. Doctor Carlos Guillén, ya os sabeu, dermatòleg, agrupación clínica CAP del Dermatología del Instituto Valencià de Oncología. A vosotros, por supuesto, dir-vos que ens tornem a veure el dilluns, que el dilluns tenemos una consulta muy interesante porque anem a hablar de la fibromialgia y esa malaltia que patixen tantes dones, sobre todo dones, hablaremos sobre todo del tratamiento, el abordaje multidisciplinar de ella, y para el cap de semana, el de siempre, me agradaría sentiros, aprovecharlo y por supuesto cuidarse. Y en el próximo programa, la fibromialgia es la malaltia del dolor. Més del 2,5% de la població en té. A més dels tractaments farmacològics, els estudis han demostrat que els símptomes poden alleugerar-se amb exercici aeròbic i aquàtic. També el ioga, el tai chi, el control de l'estrès i la fisioteràpia estan revelant-se com alternatives reductores del dolor que milloren la qualitat de vida dels malalts. Com ajuden aquestes disciplines? ¿Quins són els últims avanços en el tractament de la fibromialgia? Dilluns, totes les respostes en Hora de Salut.